Saludos y bendiciones. Bienvenidos sean todos ustedes, mi gente buena de este canal de YouTube, esta comunidad que es de ustedes, un servidor Jansen Pujols, con el privilegio de servirles para que el tiempo que ustedes invierten valga la pena. Desde Romeo Studio, esta maravillosa puesta en escena, este set. Miren qué belleza. Gracias a mi gente de Romeo Studio que me apoyan. Mil por mil han creído en esto, al igual que ustedes. Ya somos 240 mil, vamos rumbo a los 250. Y no tengo dudas que antes de que se vaya el año, Dios mediante, seremos 300 mil, que es la meta, para hacer una buena celebración, agradeciendo a Dios. Y a ustedes, sigan corriendo la voz, sigan corriendo la voz. Repórtense familias en todo el globo terráqueo. Gracias por ello. Y también a nuestros patrocinadores, Bureo Food Park. Usted está en la zona oriental. Esa es la mejor zona, el mejor ambiente es en Bureo Food Park, vaya allá, no se va a arrepentir con el menú que hay, la variedad de todos los días, fines de semana para compartir en familia y un menú delicioso, vaya y nos veremos pronto allá para la pelota otoño invernal con unas actividades que haremos en Bureo Food Park. Atención mi gente de la zona oriental, esa zona de, toda esa zona ahí, por la Venezuela y demás, nos juntamos allá. Y Amigo Forever, que es tu aliado natural, te ayuda con la próstata, con la eyaculación precoz, con la orina, con todo, y es completamente natural, la podemos utilizar usted y yo, todos los hombres, porque no tiene efectos secundarios y está disponible en todas las farmacias del país. Amigo Forever, tenga ese aliado natural como yo, que ando siempre con el mío. Y miren, hay mi gente de Inversiones Reynoso con sus proyectos por las Jacobo Luta. Hay que tener el solar primero. ¿Usted quiere su casa? Tenga el solar. Entonces, en Inversiones Reynoso te ayudamos con el solar, con el financiamiento y todos los servicios garantizados, luz, agua, en fin, Inversiones Reynoso, ahí no hay fallo alguno. Entonces, pues bueno, nuestros patrocinadores que hacen que esto sea posible. Miren, suscríbanse y activen las notificaciones. Y ahora que viene el fin de semana, yo les invito, por favor, a que no se pierdan estas entregas que tenemos aquí en el canal. Ahí hay mucho contenido, ¿eh? Ahí hay entrevistas con Junior Caminero, ahí hay entrevistas con Jainer Díaz. Y hay una reciente de Yermín Mercedes, ¿sí? Ese mismo Yermín Mercedes, ¿eh? Y yo quiero que ustedes no se la pierdan. Atención. De los comentarios que ponen son negativos, pero son eran fanáticos millonarios. ¿Estás preparado cuando vaya el Quiqueya? Uf. Mentalmente y físicamente, para lo que venga, yo estoy preparado, porque yo sé que me viene mi bu cuando yo voy al Quiqueya. ¿Qué tú vas a hacer? Nada, a meter un fuetazo para allá atrás. Y que no, que yo no se la salga. ¿Lo va a gozar, lo va a perrear? ¡Oh! Como siempre. ¿Están advertidos de ahora? Como siempre. Es una advertencia. Ahí vieron ese corte de Yermín Mercedes dedicado a su antiguo fanaticada de los Tigres del Licey, que él dice que le guarda cariño porque juega pelota. Pero además de la entrevista con Yermín, también recuerden algo, ahí está la entrevista con Aroldis Chapman, que se refiere a su tiempo con los Yankees y demás. Atención mi gente de Cuba. ¿Eso es parte de lo que pasó con los Yankees? ¿Se puede decir así? Sí, yo no, yo con los Yankees nada, creo que lo que tuve fue una temporada mala. Una temporada mala y nada, tú sabes que un equipo bien exigente que quiere ganar y si tú no haces el trabajo, tú no vas a estar. ¿Eso es parte de lo que pasó con los Yankees? ¿Se puede decir así? Sí, yo no, yo con los Yankees nada, creo que lo que tuve fue una temporada mala. Una temporada mala y nada, tú sabes que un equipo bien exigente que quiere ganar y si tú no haces el trabajo, tú no vas a estar. ¿Eso es parte de lo que pasó con los Yankees? ¿Se puede decir así? Sí, yo no, yo con los Yankees nada, creo que lo que tuve fue una temporada mala. Una temporada mala y nada, tú sabes que un equipo bien exigente que quiere ganar y si tú no haces el trabajo, tú no vas a estar. Eso es parte de lo que pasó. Y también, para el fin de semana, está El Túnel del Tiempo con Barry Bonds, que a muchos le han gustado, porque es una serie, es una recopilación de anécdotas, opiniones sobre grandes figuras del béisbol, sobre el señor Barry Lamar Bonds. Para muchos es el mejor pelotero que se ha visto en un terreno. De mi parte es el mejor pelotero que yo he visto. Ahí opina Felipe Aloha, ahí opina Moisés Aloha, ahí opina el poeta Miguel Batista, Pedro Martínez. Y está esta anécdota de Marcelo Osuna, una vez que él ya retirado, le ganó una competencia de bateo, un derby que hicieron rápido ahí, a Yelich y Stanton. Oigan qué testimonio hay ahí. El tipo agarró en una práctica
estaban los muchachos hablando de que yo era Barribón, que ven, que tú mates de nada, que yo qué. Anton y Yelich lo pusieron a él en esa cosa y él se metió para adentro, se puso red allá adentro y dijo, venga, vamos para afuera a batear después de práctica. Y dijo él, el que saque más pelotas de 10, de 10. Ya tú sabes, viene primero, metían a Yelich primero, y Yelich sacó como 2 o 3, viene tanto, sacó como 3 o 4. ¿Cuánto sacó él? ¿Cuántas? 7 en 7 turnos. El tipo agarró en una práctica. Estaban los muchachos hablando de que yo era Barribón, que ven, que tú mates de nada, que yo qué. Anton y Yelich lo pusieron a él en ese. Bien, entonces ya saben ahí, esa, disfruten esas entrevistas que están para ustedes, sin duda alguna. El túnel del tiempo, me dan sus opiniones, la de Chapman y también la de Yermín Mercedes, no dejen de verla, que yo creo que tiene sus puntos positivos Yermín en esta ocasión y ha ido entendiendo poco a poco. Bueno, entro en materia después de esta introducción para ustedes. Y hay un tema que yo quiero tocar y es el de Fernando Tatis Jr. para la venidera de esta temporada que está ya concluyendo. Le quedan días, contados los días, este fin de semana. Que comienzo con lo siguiente. Ya Tatis, pues ha ido cumpliendo con distintos procesos y para un servidor ya Tatis pagó por lo que tenía que pagar. Hago esta introducción. Ya él cumplió su suspensión, ya él se perdió la postemporada pasada, ya Tatis no fue al Juego de Estrellas, a pesar de que probablemente con las estadísticas, con los números, pudo haber estado. Pero yo recuerdo que a principio de año y desde la pasada temporada yo les venía alertando que además de la suspensión hay un castigo que te toca de hecho, te marginan de ciertas cosas. Tú cometes la falla y ellos después te la aplican ahí. Ese es el sistema. Inclusive hasta con los mismos votos de él, amén de que el cariño se ha ido recuperando. Pero hay algo en lo que yo entiendo que a Tatis no lo pueden castigar. Hay algo en lo que entiendo que él se lo ha ganado y con eso no se puede relajar. Y es con su guante de oro. Así como uno hace siempre el señalamiento de que de ir del error al éxito, esa gran historia que se puede escribir, que se puede lograr, bueno, pues yo creo que en esta ocasión, con el guante de oro de Tatis, no se debe inventar. Los números no mienten y el que ha visto los juegos, y quiero leer sus opiniones, su valoración, en este caso, si usted como yo ha visto una buena cantidad de juegos de San Diego, pues yo puedo decir que yo he visto muchos juegos de San Diego y turnos específicos de nuestros jugadores dominicanos. En sentido actual que está ahí, desde Luis García pichando, Luis Rosario que llegó ahora, Luis Campuzano y los Caballetes. El que ha visto juegos de San Diego y el que ha visto las presentaciones en los noticieros, lo que usted conoce como highlights, sabe que lo de Tatis ha sido un espectáculo en el Prado Derecho. Y esto no es que yo te puedo dejar fuera del Juego de Estrella para premiar a fulano. Que yo no te elegí, que los peloteros no votaron por ti. No, no, no. El guante de oro ha cambiado en el procedimiento. Entonces, primero, vamos a los hechos. Vamos a ver este cuadro de Fernando Tatis que me envió el hijo José la Antigua, nuestro colaborador 1A. Miren ahí. 1.158 entradas y un tercio de entradas defendidas. Si usted lo busca y no lo encuentra dentro de los primeros, de los líderes, recuérdese que él no comenzó jugando por la sanción. Ahora, miren ahí. 28 carreras salvadas a la defensa. Líder entre los patrulleros derechos de grandes ligas. El DRS en inglés. 11 outs por encima del promedio. Líder entre los jardineros derechos de grandes ligas. Miren ahí ese F20%, como está debajo en la explicación,
Eso se llama el glosario. Dice, porcentaje de jugadas defendidas que se convierten en outs, 53%. Y el promedio en la Liga Nacional es de 49%. Si él estuviese en 49, estuviese cumpliendo con la norma, él está por encima de la norma. Entonces, el success rate, el éxito, el porcentaje del éxito, él está en 92%. Líder entre los patrulleros derechos de Grandes Ligas. Él tiene un 92% de estimación de éxito. Estimación de éxito. Mírenlo ahí. Bueno, no, estimación no. Eso él lo tiene. Entonces, él te está un 3% por encima. ¿Eh? Porque ese es el porcentaje de éxito en las jugadas que cubre el defensor, basado en el tipo de batazo, la calidad y ubicación del mismo. Entonces, él ha sido un success. En inglés, él ha sido un success. Él ha sido totalmente un éxito. Ese success rate de él está 3% por encima de la estimación. Ahora sí cabe la estimación. O sea, él tiene un 3% más de lo que se esperaba. Espero me entiendan con lo que le estoy explicando y, por supuesto, siempre leyendo sus opiniones. Más de ahí usted no le puede pedir, porque él está líder en ambas ligas. En carreras defensivas salvadas, él está líder en las mayores en out por encima del promedio. Él está por encima del promedio del porcentaje de jugadas defendidas que se convirtieron en outs. Y él está por encima en el porcentaje de éxito en las jugadas que cubre el defensor, basado en el tipo de batazo, la calidad y ubicación del mismo. En inglés, Tatis Jr. has been a success playing defense in the right field. Él ha sido un éxito total jugando defensa en el plano derecho. Y además, yo le agrego a eso que él ha sido espectacular en su primera temporada en el jardín derecho. Muchos de ustedes tenían dudas. ¿Cómo va a ser en el right field? Yo me hubiese hecho esa pregunta. Muchos podíamos esperar que él tuviese problemas porque se está adaptando a una posición. De acuerdo. Ustedes quizá pensaron que él, como shortstop, siendo el atleta que es, se iba a adaptar. También lo compro. Pero la pregunta que yo hago es, ¿pensó alguno de ustedes que iba a ser ese éxito rotundo? Porque el que ha jugado pelota sabe, que usted está en los jardines y juego a juego, hay una caminata que usted va de la cueva al right field cuando le toca defender. Y usted me dirá, bueno, Jansen, sí, pero en ciento y pico de juego esa caminadita, el cuerpo la siente. De día, de noche, el viaje y todo. Pues somos seres humanos. Más si usted está de febrero trabajando. No lo quiero magnificar, pero tampoco me lo minimicen todo el esfuerzo que hay que hacer. Y él, entonces, siendo espectacular, siendo llamativo, haciendo esas jugadas que brillan, que se demuestran, que son fuera de serie, también él tiene un extra. Porque no todos los defensores son así. No. Hay defensores que son, que no venden las jugadas, que las hacen ver fáciles. Devon White, por ejemplo, ¿de quién usted se recuerda? Que eran ese tipo de defensores que la pelota caía en el mar. Ellos le llegaban con elegancia y la atrapaban. No vendían la jugada. Venderla es tirarse de cabeza, estrellarse. Amén de que en ocasiones Tatis está aprendiendo a jugar la posición, quizás no le salía en el brinco exacto, quizás daba una vueltita, pero tiene tanta calidad atlética que así helado. Yo compro eso porque hay que ver los juegos. Él así helado, pero le falta pulirse. Oigan qué cosas. Le falta pulirse. O sea, que todavía él puede ser más certero como jardinero. Y del machete ni hablar, ¿eh? Del brazo ni hablar. Porque el que ve los juegos sabe que en estos días hizo un tiro perfecto a la goma, pero lamentablemente Luis Campuzano no pudo manejar el tiro. Entonces no se le marca la asistencia, pero todos sabemos que él hizo su trabajo. Por eso hay que ver los juegos.
Entonces, así como esos jardineros que son, ¿verdad?, sobrios, pero hacían los outs, Tati te hace el out y llama la atención. Hay que ponerlo en el noticiero, en los cortes de Instagram, en YouTube y en todo. Entonces, se vota ahora por posición. Usted sabe que hay un, eso se explicó aquí en un programa, que lo explicó, lo explicamos con Eri José. Votan los managers, votan creo que hasta 6 coaches por equipo. Y pues también hay un porcentaje, hay un 25%, si no me equivoco, que es de un índice sabermétrico, de una asociación que hay, sabermétrica, que ellos te ponen pues sobre la mesa las métricas que hay que tomar en cuenta. Que eso ayuda, eso ayuda. Yo creo que la sabermetría ha sido un éxito porque nos permite ver unos detalles que antes no existían. No necesariamente porque tú ganes más juegos que yo, tú eres mejor pitcher que yo. Ahí la sabermetría lo dice. No porque tú tengas un mejor promedio de bateo que yo, tú eres mejor bateador que yo. O tú eres más productivo que yo. Todo eso es la sabermetría. No porque tú tengas 6'4 y 100, 200 libras, tú le das más duro que yo a la pelota. Todo eso la sabermetría aporta. Entonces, con ese índice sabermétrico que aporta un 25%, si yo no me equivoco, pues ahora hay que votar, pero con los números en la mano. Porque el dirigente no puede votar ni el coach por el de su equipo, ni de otra liga. Tú tienes que votar por el que tú ves. Estoy de acuerdo. El que tú ves en tu liga. Pero además de eso, hay un respaldo de las métricas que dicen, no, pero miren aquí. Y ya no es porcentaje de fildeo, ya no es errores. Son esos detalles que Tatis encabeza y domina. Entonces, hay que ser coherentes. Cuando hay que castigar, hay que castigar. El tiempo todo lo pone en su lugar. Yo doy las gracias a Dios. Cuando hay que ser crítico, hay que ser crítico. Pero cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Y es lo mismo que con el caso de Ronald Acuña, que lo voy a aprovecho y lo meto aquí. Yo estoy viendo un sinnúmero de opiniones que yo las respeto, porque vivimos en democracia, pero yo no las comparto en absoluto. Usted puede alegar todo lo que usted quiera, que este año hay más permisividad para robar, que este año hay más facilidades, que los virajes, que el tiempo, todo lo que usted diga es verdad. Pero Ronald se robó 70, o hasta el día de hoy tiene 70 bases robadas. Ronald es el único 40-70. Entonces, todos los años Ronald sale al robo. Si usted le quita la facilidad de lo que hay, él no se iba a robar 70, pero iba a ser 40-40. Porque él tiene el talento para eso. O sea, tiene el talento. El talento es como la crema y como la verdad. Sale a flote. Tatis lo ha demostrado este año. En una temporada para él que yo no era de prueba. Y él volvió. Y quizás no tenga los 30 jonrones que todos pensamos, pero él no comenzó jugando. Y había que ver cómo él venía mentalmente, el equipo y todo. La reacción de los fanáticos, pasar esa prueba de primer año. Pero el talento está ahí. Sus números ofensivos, yo no los cuestiono, ¿eh? Pero en defensa ha sido brillante, entonces también voy. Pues, la verdad y el talento salen a flote. Eso es como la crema. Suben. Entonces, eso de Ronald, no. Ronald otra vez líder en intento atrapado de robo. Ah, eso no lo vemos. ¿Cuánto se ha robado 70? ¿Cuánto hay con 70? Yo sí reitero. Ojalá, y cuando vayan a votar por el más valioso, no digan que esa base por bola, esos robos yo no la tomo en cuenta. Porque es verdad, hay un sinnúmero de logros que se han dado este año con robos. Y quizás los votantes digan, pero para yo premiarte a ti porque te robaste 70, yo premio a fulano por la defensa o a este por otra cosa, por aquello. Eso es diferente. Que es un temor que yo tengo. Si yo tengo un voto hoy es de Ronald, pero yo no voto.
así como si tuviera un voto en la Americana, voto por Seager. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, que Ronald lo hizo, que lo logró, lo logró. No está buscando disparate y periquito. ¿Cuántos han robado 70? Además de los 70. Y es fácil dar 41. Ajá. Entonces, espérense. No podemos tener eso. No. Y algo que les voy a decir también. Y anoten esto. Tenemos que tener cuidado en la posteridad. En la posteridad. Porque hoy día todo queda. Tenemos planta, dicen, en redes sociales. Te dice una cosa hoy, no cambie el libreto mañana, que te le enseñan. Usted o está preparado para disculparse y decir que se equivocó, o mantenga el criterio. Entonces yo no puedo hoy decir, no, pues esto. Ajá, y si un dominicano lo hace, ¿qué yo voy a decir? Sencillo. Yo empiezo a cuestionar los robos de Ronald. Y si el año que viene un dominicano es 30-60, ¿qué yo voy a decir? Tengo que decir lo mismo, cuestionarlo. Entonces, no, vamos a aplaudir, vamos a reconocer. Seamos elegantes. Yo tengo un talento que Dios lo bendiga. Y este año se ha comportado con mucha madurez. Quise poner esto de Acuña ahí también. Porque no podemos caer en la mezquindad. Que usted no vote por él para el MVP, yo se lo respeto. Ahora, ¿cuestionar lo que logró? No. Y cierro con esto, después de leer sus opiniones, también con lo de Tatis. Ese guante de oro, él se lo ha ganado. Él lo tiene. Y también hay que reconocer a quien viene de menos a más en todo el sentido de la palabra. Porque tú no vas a tener tampoco un agente marcado de por vida, ni con la letra escarlata en su espalda por siempre. No. Imagino que él ha cumplido este año con reglamentaciones, con protocolos. No sé cuántas pruebas le han hecho. Me imagino que un viaje. Y hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido tema alguno. Es lo que ha salido a jugar pelota, a jugar muy buena defensa. Una defensa que pocos esperábamos. Y ha sido élite, élite, élite. Entonces, ese guante de oro es de Tatis. Ese premio es de él. Y usted comienza a dar señales de que usted es un pelotero completo cuando aporta en las distintas puntas del juego. Así que es muy probable que lo mejor de Tatis esté por venir, con experiencia, con madurez y manteniendo ese tipo de defensa con la velocidad que él tiene y la calidad ofensiva, pues mejores años estén por venir. Pero no tengo duda alguna que para un pelotero que sabemos lo que puede hacer en ofensiva, cuando defensivamente sube ese nivel, los bonos son otros. Así que cierro con esto y ese guante de oro es de Fernando Tatis. Esperamos que así sea. Nos vemos en una próxima entrega. Dios me los bendiga. Ready on deck.